I was, I suppose, to know that something wasn't right yet. Malvenidos nuevamente a mil maneras panameñas de morir. Estoy bien jodido, me estoy muriendo yo. El segmento que ha matado a casi tanta gente como la dictadura de Maduro en Venezuela. Y ahora que estamos hablando casualmente de revoluciones que no evolucionan y de huelgas de hambre involuntarias, vámonos con la número 741. Estoy apretando y creo que se me salió un peo. Sí. 14 de mayo de 2017. Y libre. Ubaldo Erazo, un conductor de transporte selectivo, bastante selectivo, estaba teniendo un día de trabajo normal, haciendo lo que mejor sabía hacer y que venía haciendo desde que se graduó de comunicación social. ¿Lo que es? Buena calle 50. No, yo pega no voy. Man, pero eso está aquí mismo cerca. Buenas, hermano. Al Dorado, por favor. No está en mi área. Pero te pongo el doble, hermano. Por favor, rápido. Por favor, rápido. Tengo que llegar rápido, hermano. Pero por favor, el doble. ¡Voy! ¡Ey, llévame! ¿Puedes llevar aquí, Ney? ¡Está loco, chombo! ¡Eso me saca de ruta! ¡Ey! ¡Ahí mismito! ¡Mira! ¡Ayúdame! Cuando se dio cuenta que llevaba 3 semanas sin haber hecho ninguna sola carrera, tomó la decisión que nos caracteriza a los panameños: culpar públicamente a otro de nuestros problemas. ¿Cómo así que no tengo ni para la gasolina, loco? Esa gente de Uber, dañando el negocio a uno acá. ¿Será que voy a tener que ir para esos lugares para donde yo no voy? No, eso no va. Lo que va es la huelga. ¡Eso es lo que va! ¡Huelga, hombre! Carmela, mañana voy para la protesta. Vamos a cerrar todas las calles contra esos Uber. Pero de la pingo, lo único que hacen es atrasar el país. Estuve viendo lo que vas a hacer. Consíguete un trabajo de medio tiempo, doble turno, lo que sea. Pues tienes que hacer algo por la patria, mami. Ya la vida, Osvaldo, de nuevo la misma huevazón. ¿Qué tú me quieres decir? Que esto no es lo que yo tengo que hacer. Ay, por favor, lo que tú tienes que hacer es lavar ese carro, poner un pinito, algo, para que se le quite ese olor a diarrea. Arregla las luces, el aire, pon ese carro en algo. Y sobre todo, trata bien a los clientes, llévalos donde quieren ir. Ay, Dios mío, cómo se nota que es mujer, no sabes nada. ¿Para qué yo voy a arreglar mi taxi si de todos modos la porquería de Uber esa me va a quitar el trabajo, ¿ah? ¿Qué piensas, Cordina? Cállate la boca, que tu servicio era una porquería antes de que entrara Uber. Lo que pasa es que no había más opciones. Ubaldo, que era muy selectivo, incluso para hablar de legalidad, cuando se la pasa haciendo giros prohibidos, cuimeando tránsitos, manejando como bestia y todas las luces las tiene dañadas, dedicó su tiempo a protestar contra la plataforma Uber. Con un letrero muy cínico, salió a la calle a buscar apoyo de los panameños, pero descubrió que el karma le llegó muy rápido. Hermano, llega, ayúdame con esta huelga, loco. ¿Qué te pasa? ¿Tú estás loco? ¿Qué? ¿Eso me saca de mi ruta? A Ubaldo lo enojaba demasiado que nadie, excepto los otros taxistas, estuvieran de acuerdo con su lucha. Los días pasaban y mientras los taxis protestaban, la gente seguía usando Uber. Justo cuando pensó que iba a morir de rabia en plena cinta costera, ahí empezó a sentir debilidad corporal. Ahí empezó el mareo severo. Y ahí, díganlo, yo sé que se lo saben, aunque no damos este segmento todo el tiempo. Vamos, 1, 2, 3. Y ahí empezó su fin. Ubaldo, que pudo haber evolucionado, cambiar su forma de pensar, entender que estamos en otra época y mejorar su servicio, decidió que su terquedad para superarse lo dejara sin trabajo y lo matará de hambre en la manera panameña de morir número 741. No voy más. Parece que Ubaldo Erazo
hizo su primera carrera en varios meses. De la cinta costera al cielo. Vamos a ver si San Pedro no le había quitado el cupo por malportado. Y como nosotros sí nos reinventamos, a diferencia de Ubaldo, o sea, el de la situación, Ubaldo Erazo, el actor, no voy a pensar nada malo, creamos un final alternativo a este sketch, así como en las películas de Marvel después de los créditos. Míralo. Está bueno. Señor, señor, ¿qué le pasó? Oiga, ¿usted está bien? Por favor, ayúdenme. ¡Ayúdenme! ¡Ey, taxi! ¡Llévame al hospital ahí! Ya, abierto, ya le doy, puedo pedir un Uber. Buenas, ¿ustedes pidieron un Uber? Sí. ¡Achala! ¡Mira quién es! ¡La porquería esa! Yo le dije a él que no iba a aguantar esa huelga de hambre por un mes. Bueno, mi amor, pero vamos a dejarte mantirado allá en la funeraria y después nos vamos a donde tú quieras. Oye, pero por lo menos espera que yo termine el turno.